Padre Celestial, damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, Padre, porque solamente tú te mereces ser alabado, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por todas las cosas, Señor, por las bendiciones, por guardarnos, Señor, al entrar, al salir en esta semana, Señor. Padre, y estar aquí, Señor, agradecidos contigo, Señor. Pedimos tu presencia en este lugar. Padre, háblanos, visítanos a cada corazón, Padre. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, que este servicio, Señor, queremos ofrecerte, Señor, como una ofrenda, Señor. Padre, ayúdame a mí, Señor, te lo pido en este lugar. Padre, y visítanos una vez más. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Vamos a alabar al Señor. Amén. Vamos a decirle, aleluya, en esta vida esperamos la victoria. En esta vida esperamos la victoria. El mismo nos dará. Después iré hasta con el Señor. Aleluya, 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 aleluya al Señor. Aleluya, 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 me libra de muchas moradas. Muchas moradas Jesús ha prometido, de las que dijo nos iba a preparar. Siempre en el olvido. Amén. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que lo libra. Mil años dice. Mil años dice, la paz será abundante,
Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él lo libra. Vestido blanco. Vestido blanco, también corona y palma. Uno por uno al fin recibirá la vida eterna que Dios al alma da. Esta promesa, sí Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El oliva, mira, bendecía Jehová. Mira, bendecía Jehová. Vosotros, mira, bendecía Jehová. Bendecía Jehová, vosotros los hijos, alza vuestras manos, alza vuestras manos, partida hacia Él. Sí, Señor, alza vuestras manos, partida hacia Él y decir una vez más, mira, bendecir. Mira, bendecía Jehová, vosotros los hijos, mira, bendecir. Mira, bendecía Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alza vuestras manos, batid hacia Él y decirle que solo es el Señor. Alza vuestras manos, batid hacia Él. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Amén. Vamos a decirle: hasta el fin lucharé al Señor, yo le quiero servir. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar, pues promete llevarme a mí, donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar. De su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera terminada. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vea todo lo que tendré. Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar con la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera terminada. Y también he guardado la fe. La
la corona de justicia. Corona de justicia ya está preparada, que lucha hasta el fin. El Señor justo juez te dará en el día que tendrá que he peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera terminada y también he guardado la gloria. Vamos a ponernos de pie. Enseguida cantamos Abre mis ojos. Vamos a orar. Enseguida cantamos. Sí, Abre mis ojos. Padre celestial, damos gracias, Señor. Gracias por hacerte presente aquí en medio nuestro, Padre. Como parte del servicio, Señor, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, Señor. Padre, bendice al dador alegre, al que no lo puede, Señor. Padre, provee los medios para poder hacerlo, Señor. Sabemos que es un mandamiento que tú has puesto en tu palabra y que todo creyente debe de cumplirlo, Señor. Padre, lo hacemos con revelación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Abre mis ojos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, poderle tocar, decirle te amo. Vamos a orar por las peticiones, amén. No tengo ninguna aquí escrita, pero el Señor conoce cada petición, amén, que hay en cada corazón. Padre celestial, damos gracias, Señor. Padre, nos acercamos a ti con temor y temblor, sabiendo que somos faltos delante de ti, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros equívocos, Padre, que a diario te fallamos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra en nuestros corazones, Señor, y a vivirlo y ponerlo por práctica, Señor.
Padre, pedimos tu presencia en nuestras vidas, en nuestro corazón. Tu Espíritu Santo, Señor, nos llene cada día más en nuestros corazones, Padre. Enséñanos a conducirnos de la manera que tú te mereces, Señor. Padre, nuestra conducta, Señor, nuestra actitud, Padre, contigo, Señor. Padre, concede las peticiones de tus hijos conforme a la fe que hay en cada corazón, Señor. Solamente ayúdanos, Señor, permanecer en ti, en tu palabra, Señor, y que nuestra fe pueda crecer, Señor, y poder recibir aquellas promesas que tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Seguimos alabando. Cristo rompe las cadenas. Amén. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Señor, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible? Cristo rompe. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Que el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. Yo siento gozo. Yo siento gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma y mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva de mi ser. Vamos cantando hasta que va el poder. Vamos cantando hasta que va el poder. La gloria es. Vamos cantando, alza tus manos. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios. Sí, Señor. Yo me gozo en las luchas. Yo me gozo en las pruebas, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en las pruebas. Gozo me da, gozo me da. Yo canto a Jesucristo que te dio la libertad. Gozo me da, gozo me da. Cuando yo oro, cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Oh, gloria, alguien me toca. Gloria, oh, gloria, alguien me toca. Sí, Señor.
si yo estoy enfermo, si yo estoy enfermo, alguien me sana, si yo estoy enfermo, alguien me sana, si yo estoy enfermo, alguien me sana, en la mano del Señor. Gloria, oh gloria, alguien me sana, gloria, oh gloria, alguien me sana, gloria, oh gloria, alguien me sana. Gloria, oh gloria, alguien me sana, alguien me sana, alguien me sana, gloria al Señor. Vamos a decirle, mira cuán bueno y cuán delicioso es. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Habítalo. Y cuán delicioso es, habítalo. Sobre la tierra, el cual desciende, y baja hasta el borde de sus vestiduras, desciende sobre ti. Que allí envía Jehová bendición. Porque allí bendición. Qué bonito es. Qué bonito es andar con Cristo. Qué bonito es andar con Él, qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él. Él es mi pastor, Él es mi guiador, Él es mi todo, mi fortaleza. Él es mi pastor. Qué bonito es, andar con Él, qué bonito es, Él es mi pastor, Él es mi pastor. Él es mi todo, mi fortaleza. Él es mi pastor, Él es mi guiador. Él es mi todo, mi fortaleza. El culto de hoy, el culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Oh Dios, va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor. Nosotros vamos a
salir de aquí alegre, porque el Señor va a derramar de su poder. Nosotros vamos a salir de aquí alegre, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, la alabanza a Dios. La alabanza a Dios cambia las cosas. La alabanza a Dios. La alabanza a Dios cambia las cosas. La alabanza a Dios. Muros han caído, ejército vencido, presos liberados porque han cantado. Muros han caído, ejército vencido. Prueba liberar, prueba liberar. La alabanza a Dios cambia las cosas. De pie. La alabanza a Dios, dame fe, oh Señor. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te pido, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Aleluya, bendito sea tu nombre, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, amén. Vamos a recibir la palabra del Señor en esa posición y vamos a decirle: estoy confiando, Señor, en ti. Yeah.
brille más. Confío. Yo igual no me va a fallar. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta tarde te damos las gracias por tu presencia, por guardarnos en nuestras vidas, por estar aquí, Señor, por poder guardarnos en la entrada y en la salida, por haber guardado nuestra integridad, por los alimentos en la semana, por el aire que respiramos, por el agua que bebemos, pero por sobre todas las cosas, tu Espíritu Santo en nosotros y este glorioso mensaje que nos alcanzó y nos rescató del mundo de la confusión a la paz y la armonía contigo, Padre. Gracias por la luz del Evangelio en este tiempo final. Bendice la lectura de tu palabra, nuestra reunión, las almas, tus hijos, los que nos ven por internet, y te pedimos que tú sanes al enfermo en esta tarde y que se pueda manifestar en él. Es mi plegaria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra. En el libro de Juan, el capítulo 6. Estamos allí en Juan capítulo 6. Juan, el capítulo 6, verso 47. Y si es posible, podamos leer hasta el 56. Lo hacemos con reverencia y en ese nombre que es sobre todo nombre, el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra así: de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Leemos nuevamente, por favor, pero no se lo lea al hermano, sino léaselo para usted. Alguien puede preguntarse: ¿qué haré para tener vida eterna? Bien, aquí está la respuesta. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma, come, no muera. Yo soy el pan vivo. Amén. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas palabras dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar sus lugares. Buenas tardes, mis hermanos, a los que están en la vía presente, en cuerpo presente. Y también saludamos a los que están en internet. Saludo a mi familia en La Rioja, a mi padre, mi madre y mis hermanos. Allá estábamos pasando la semana pasada un buen tiempo de 21 grados o 25 como máxima, y en el día y en la noche a 17. Y aquí estamos a 40 y siga contando. Así que algo peculiar, ¿verdad? En un mismo país y los climas tan diferentes, las costumbres diferentes, las formas diferentes, la geografía diferente. Allá es todo verde, todo bien bonito, y aquí estamos en el desierto. Pero Dios nos mandó a vivir en el desierto como los hijos de Abraham. Entonces no es de tanto la belleza, sino donde el Señor Jesús lo ponga a uno y uno pueda ser próspero en ese lugar. Así que saludamos a los que están conectados por internet, a todos los de la nación. Gracias a Dios están los hermanos de Gerona, nuestro hermano Darío, nuestro hermano Jorge. No, Jorge, bueno, ya vimos nuestra hermana Marlene esta semana. Y también los hermanos de Ciudad Real. Y a todos los que están por fuera del país, saludos a nuestro hermano Charlie también. Hablé esta semana con él, le manda a saludar, nuestro Charlito. Y nuestro hermano Juan Carlos, bueno, a todos los de Amposta, saludos de Fabián, que hablé con él esta mañana, esta tarde. Les ama y les recuerda, está por un tiempo allí en Amposta visitando a su papá. Y bueno, que Dios lo guarde y lo pueda prosperar. Los que están trabajando, hay gente que está trabajando en sus camiones, pero se conectan a esta hora. A todos Dios le bendiga, nuestro hermano Manuel Loja, nuestro hermano Antonio Santa Cruz, aquí está nuestro hermano Manuel Acero, nuestro hermano Miguel. A todos los que se conectan en vía internet, a nuestra hermana Desiré. De pronto se ve el culto en diferido porque ahora está trabajando, pero bueno, un abrazo fraterno para todos. El tiempo es muy corto en esta tarde, pero vamos a hablar sobre las instrucciones para tomar la Santa Cena, porque el domingo tenemos ceremonia o reunión de Santa Cena por la tarde. En la mañana es el culto normal y en la tarde, hermano, recuérdeme la hora, a las 8. 8, apertura de puerta, ¿verdad? Bien, 8 de la tarde hacemos reunión de Santa Cena donde todos están invitados, todos los que la van a tomar. Y los que no, todos están invitados para, como dijo el mensajero, ese es uno de los eventos más importantes que podamos tener nosotros, la reunión de Santa Cena.
Bien, dentro de las instrucciones para tomar la Santa Cena, nosotros tenemos que ser respetuosos en cuanto a obedecer el mensaje, porque tenemos que dar una Santa Cena de tipo abierto para todos, para todos. Dice el profeta de la siguiente manera, hoy no vamos a leer este extracto, porque en el mensaje de ordenación dice: y queremos que sepan que los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, lo que usted sea, usted está invitado y es hermano con nosotros, si usted es nacido del Espíritu de Dios, para pararse aquí y tomar la comunión con nosotros. Amén. Entonces, todos están invitados, sean de un pensamiento o el otro, están invitados para ello. Pero en el mensaje del profeta, ¿por qué no somos una denominación? Del año 58, el profeta a la iglesia local le habla en otra forma, ¿verdad? Una cosa es poder tener compañerismo con todos, respetando a todos, pero en la casa tenemos unas normas, ¿verdad? Yo siempre le he enseñado a los hermanos que viajan, que muchos han viajado a muchos lugares, y mis hermanos, voy a ir a la iglesia de tal ciudad. Charlito dijo: me voy para Panamá, quiero congregarme allá. Otro me dijo: me voy para Madrid, quiero congregarme allá. Me voy para donde quiera que vayan. Les digo: vayan, amén. Tengan compañerismo, amén. Y si ven algo diferente a lo que ustedes están enseñando, respeten. No cuestionen, no murmuren, no digan por qué se hace así aquí, por qué no se hacen como en Tabernáculo Creyente, no se meta en nada, no opine, no participe, porque usted no es miembro de ese lugar. Y el profeta nos enseñó a que toda iglesia, cuando está establecida, tiene su conducta, su orden y su disciplina, y hay que respetar los diferentes ministerios, los trabajos a nivel mundial. Todos no vemos igual, todos no hacemos los cultos de manera igual. Yo no puedo ir a una iglesia y decir: hermano, por ejemplo, le coloco un ejemplo, nosotros aquí hacemos la Santa Cena o cada año o cada 6 meses. Hay iglesias que la hacen cada semana, cada domingo, cada mes, cada 3 meses. Gloria a Dios, amén. Yo no puedo ir a una iglesia y decir: no, ¿y por qué no lo hacen cada 6 meses como en Tabernáculo? No, señor. Nosotros lo hacemos cada 6 meses o cada año, porque el profeta dijo que esto no se podría, dice el hermano Rana, no se puede volver algo común, ¿verdad? No puede ser como sentarse, no se puede hacer como sentarse en una mesa y tomar café con un pan. Hay que hacerlo de manera reverente, ordenado, instruido, preparado, orado. Y si la iglesia no está en la condición preparada para repartir la Santa Cena, mejor esperar. Somos prudentes, porque es un acto solemne esta situación, ¿verdad? Yo no puedo ir a un lugar y decir: hermano, ¿y aquí por qué se sientan las hermanas a la izquierda y los demás a la derecha? Porque es que hay como que hay, ¿no? Porque hay iglesias del mensaje donde las hermanas a un lado y los demás al otro. Hay que respetar, amén, eso está bien. Yo no puedo decir que eso está... Hay que respetar, ¿verdad? Hay cosas que se hacen en las diferentes iglesias de forma diferente que yo tengo que respetar, amén. Hay iglesias, por ejemplo, donde los hermanos bailan. Y bailan y cogen pareja y dan la vueltica. Y yo estaba allí. Y bailan y danzan, amén, gloria a Dios, y son del mensaje. Hay iglesias del mensaje donde el pastor predica 6 horas y la gente está durmiendo. Hay que respetar, hermanos amados, la forma. Hay iglesias donde el diácono tiene la autorización por los padres de darle juguete a todos los muchachos en la iglesia, a los muchachitos, y los garrotean. Hermano, cada loco con su cuento, ¿verdad? Y nosotros nunca vamos a imponer, nunca vamos a decir, hermano, vea que es que eso está
porque no es mi iglesia. Yo no me debo a ellos, yo estoy de visita y yo tengo que respetar. Entonces, de esa misma manera, nosotros queremos que nuestra forma sea respetada, ¿verdad? Lo hacemos de una manera, Dios nos ha bendecido. Y si alguien nos ve por internet y lo ve diferente, respete, usted no es de este lugar, hermano, gloria al Señor. Amén. Bien, mis hermanos amados. Hay tantas cosas que podría uno decir, pero ese hermano, cuando uno va a casa ajena, si a uno le dicen, siéntese allí, hermano, siéntese allí. ¿Por qué en casa ajena tiene usted que estar abriendo la nevera? Amén. ¿Por qué tiene que abrir las puertas de las habitaciones y mirar debajo de la cama que hay los armarios? No, respete. Siempre he enseñado a todo el mundo de esta iglesia de que cuando vaya a un sitio, nunca pase de donde le dicen quédese allí, porque eso es respeto. Gracias a Dios y solamente por su gracia bendita, por eso tengo las puertas abiertas en muchos países, en muchas iglesias, y nunca me he metido con nadie, porque siempre he sido un hombre respetuoso de las cosas que otro hace. Dijo el profeta, si usted no es capaz de respetar al hombre, respete el oficio que desempeña. Amén. Entonces, mis hermanos amados, nosotros como norma, cada vez que vamos a repartir la Santa Cena, aquí nosotros, antes de repartir la Santa Cena, un culto o dos cultos, depende del tiempo que tengamos, siempre damos una pequeña instrucción de cómo hacerlo en la manera correcta. Amén. Porque no podemos llegar al día de la Santa Cena sin recordarle a la gente y decirle, hermano, vea, cuidado. Amén. Dijo el profeta de la siguiente manera, dijo, ahora podemos decirles por qué tomamos la Santa Cena, podemos decirle por qué celebramos el lavamiento de los pies y por qué no permitimos que los miembros la tomen si sabemos que están en pecado. ¿Se da cuenta usted cómo el profeta repartía la Santa Cena abierta para todo el mundo? Pero a los miembros, que se consideran miembros con derecho a voto y a participación y a elegir y ser elegidos, si nos damos cuenta que están en pecado, a esa gente nosotros no permitimos darle la Santa Cena. Por eso es que en estas últimas dos o tres semanas he estado visitando a los miembros y también a los que han habido, en donde han habido problemas. Esta semana les puse un audio, fue hermano Julián, un texto en el grupo que tenemos. Le dije, hermano Julián, me voy a devolver de mis vacaciones, voy a devolverme una semana antes porque necesito que ponga en el grupo que voy a estar en la oficina, que voy a estar cerca y que cada hermano que necesite hablar conmigo, por favor, se comunique con usted para que saque cita, para que hable conmigo, porque si tiene alguna duda, hay alguna oración que arreglar, hay un tema que corregir, le voy a dar tiempo a la gente una semana para poder que hablen conmigo y que no vayan a pasar a la mesa del Señor indignamente. Esta semana he estado hablando con familias por teléfono y en la oficina, tratando, dándole tiempo a la gente para que hable, para que arregle, para que me pregunte, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y yo decirle, no lo haga, o si lo haga porque se mete en líos, o tranquilo, mijo, arreglemos esto de esta manera. Hay que darle tiempo a la gente, por eso estoy aquí. Amén. A eso me devolví el miércoles esta semana, para poder estar con ustedes hablando por teléfono o directamente, como dijo el apóstol Pablo. Dijo, las demás cosas las hablaré cuando yo fuere. Amén. Donde han habido problemas, he estado yendo donde uno no le habla al otro. Hay iglesias, hermano, hay iglesias, miembros, en las iglesias donde los mismos miembros no se hablan los unos con los otros. Entonces el profeta iba a ver, hermano, usted no le habla al hermano, están emproblemados. Ni usted pasa por la Santa Cena, ni usted pasa porque no se la voy a dar, no sean sinvergüenzas, no sean hipócritas. Arreglen eso, pídanse perdón y luego hablamos. Pero no se la voy a dar. No podemos pasar por aquí para quedar bien, sabiendo que hay cosas que hay que arreglar. Porque hay creyentes
hermanos o hermanas o ministros y aún predicadores que se las dan de santos. No el expresidente de Colombia, sino santos. Se las dan de santos, muy santurrones. ¿Verdad? Emanan, aparentan mucha santidad. Y hermanas con la falda larga, lo cual está bien. Si puede barrer todo creyente con ella, hágale. Y el pelo que ya tiene tortículas de largo, amén. El pelo hay que tenerlo largo, amén. Pero que la santidad salga por dentro. Que también esa santidad salga por dentro, porque hay gente que tiene el hábito muy tremendo como monja, pero tiene raíz de amargura, tiene pecado sin confesar. Y estoy hablando a los hombres también que exigen santidad, que exigen lo que no dan, y todavía hay pecados ocultos. Hombres que no le han confesado a su pareja cosas tienen ocultas, y mujeres también. Y dijo el profeta, y no les conocí un tobillo. Y con cosas ocultas. Amén. Aparentando una santidad que no es. De eso estamos hablando, mis hermanos amados. Dice el profeta: he estado yendo donde uno no le habla al otro. Se encuentran en la calle y voltean la cabeza. Debería darles vergüenza. Ustedes que han participado de la copa bendita en este altar aquí, ustedes que se llaman hermanos y hermanas, y luego hablan mal el uno del otro por teléfono. Voy a quitar la palabra teléfono, voy a colocar WhatsApp, Twitter, Facebook y toda esa basura que yo no tengo. Nadie me puede decir a mí que tengo redes sociales. No creo en ellas. Salen de cultos, hermano, de aquí, y luego se sientan alrededor de un plato de comida a criticar, a murmurear, a hablar mal el uno del otro. Amén. Debería de sumarse a la bendición. Hermano, qué bueno estuvo el culto. Si usted vio un error pequeño, si el predicador dijo algo, hermano, sea maduro. Mírese al espejo y se da cuenta que usted también comete errores. Hable lo positivo, trate de ir a la suma, nunca la resta. Amén. Dice el profeta: al actuar así no son dignos de llamarse cristianos. Correcto. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Estamos hablando para el domingo por la tarde, las instrucciones para tomar la Santa Cena. Bien, entonces empezando, porque apenas estoy empezando, aunque el tiempo se terminó, faltan 7 minutos, no sé cómo voy a hacer. Dice el mensajero, esta es la base del pensamiento. ¿Por qué tenemos que hablar de esta manera? ¿O por qué Tabernáculo Creyente mejor habla así? Porque gracias al Señor nosotros no tenemos un mensaje propio. Ustedes nunca me han visto a mí predicando un mensaje propio. Simplemente somos ayudantes, camaradas de un mensajero, somos portadores, y no es que repitamos como loros lo que un profeta dijo. No, señor, yo no creo en ser un títere, yo creo que soy un predicador del mensaje del séptimo ángel, no un loro que repite las cosas. Que es muy fácil decir: el profeta dijo, el profeta dijo, el profeta dijo. Pues vamos a ver, hermano, eso lo dijo él, pero ¿y usted qué dice? Amén. Somos predicadores en este tiempo actual, en el idioma actual, en la sociedad actual, de lo que un profeta nos enseñó. Amén, mis hermanos amados. No hace mucho asistí a cierto lugar donde dijeron, comillas, vamos a tomar la Santa Cena. Y tomaron un pedazo de pan y lo cortaron en trozos, como así, lo repartieron en un grupo de personas allí. Todo el mundo en la iglesia tomó la Santa Cena. Hermano, eso no está correcto. Amén. No está correcto que en una iglesia todo el mundo tome la Santa Cena. No está correcto. Su corazón debe de estar bien con Dios antes de tomar la Santa Cena.
¿Por qué no está correcto, hermano? Porque una congregación, a una iglesia, todo el mundo le llega todos los días, todo el tiempo le llega gente nueva. Porque en una congregación siempre hay problemas. Porque el creyente en el tiempo siempre tiene altas y tiene bajas. Por eso. Porque hay unas personas que han nacido de nuevo, otras no. Unas han sido bautizadas, otras no. Entonces no todo el mundo debe hacerlo, dijo el mensajero. Allí fue donde Israel cometió el error. Óigase bien. Lo sobrenatural se había manifestado y debido a lo sobrenatural los inconversos lo siguieron. Allí fue donde Israel cometió el error. Lo sobrenatural se había manifestado y debido a lo sobrenatural los inconversos lo siguieron. No sé si me hago entender. Se manifiesta lo sobrenatural. Se predica un mensaje tremendo sobrenatural y hasta los inconversos dicen: ay, yo quiero, ay, yo quiero, ay, yo quiero, ay, yo quiero. Cuando debe de ir despacio, debe de abstenerse, porque hay un proceso, como predicó el hermano, hay unas etapas. Dice: finalmente eso los metió en problema. Más adelante nos damos cuenta aquí en el verso 42-43. Allí el Señor, hablándole a Moisés, le dice que solo los circuncidados podían participar del sacrificio. Ningún extranjero, ninguno de afuera, ningún otro debía participar, solo los circuncidados. Qué desgracia la que tenemos hoy en día, queridos amigos, que todo el que pertenece a la iglesia toma la Santa Cena. Eso no está correcto. Solo los redimidos son dignos. Amén. Por eso estamos aquí en esta tarde. Entonces, ¿quién puede hacerlo? A ver, yo hace seis meses que le dije, vamos a ir rápidamente porque mire el tiempo ya. Voy a ir rápido. Primero, el requisito primero es, hermano, un bautismo con un arrepentimiento genuino. O sea, usted tiene que estar bautizado correctamente. Amén. Pero no bautizarse para tomar la Santa Cena porque le conviene. Porque es que yo no creo en esos bautismos a gran masa. De que viene un evangelista. ¿Verdad? Como dijo el profeta, viene un gran evangelista. Predica un gran culto. Hace llorar las personas. Bautiza 50. Y la mitad de la congregación, dice el profeta, dice, y abro comillas, ese debería de ser mi pastor. Amén. Porque vino el predicador evangelista, abrió un culto evangelístico, hizo llorar a las personas, se bautizaron 50 y la gente dice: ay, ese es el pastor que yo necesito. Amén. Pero acuérdese, un evangelista hace una gran explosión, pero no sostiene nada, porque luego va como Billy Graham, convierte 2000 y cuando viene no encuentra ni uno. Amén. Porque siempre existe en la parte de los inconformes. Entonces, un arrepentimiento genuino tendrá un bautismo genuino. No es: hermano, hermano, venga, bautícese, hermano, venga, bautícese, hermano, bautícese, hermano. Pero ¿para qué va a meter una persona manufacturada al agua si él todavía no ha recibido un llamado? Déjelo, que se tome su tiempo. Dice la Biblia: ninguno de los míos se perderá. Hay gente que se afana, hermano, para llenar la iglesia. Se afana para llenar la iglesia porque quiere ver las sillas llenas. Claro, yo sé que eso representa un billete y estatus y cosas, pero yo no creo nada de eso, mi hermano amado. Así seamos un pequeño grupo de personas, así seamos 5, seamos 6, seamos 10, seamos 50, pero genuinos, gloria a Dios. Y haciendo las cosas bien. No por emoción, no por sensación, no por imposición, sino por revelación, gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Un bautismo genuino. Mire lo que dice la Escritura. Dice, hermano Antonio, por favor. No, no, tranquilo. No, yo lo voy a hacer para poder ahorrar tiempo. Dice la Escritura: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Leerlo es fácil,
El que cree en mí tiene vida eterna. Yo quiero creer. Una cosa es que usted crea y otra cosa es que quiera creer. Porque un verdadero creyente, genuino, ortodoxo, de la fe ortodoxa, no le va a usted meter el carretazo de que simplemente con lo que usted diga con la boca va creyendo. No, señor. Un ortodoxo genuino es un creyente que vive lo que profesa. Por eso es que yo creo que la verdadera felicidad consiste en lo que usted dice y piensa, lo vive. Amén, hermanos, amados. ¿Qué tal que usted diga una cosa, piensa otra, pero vive otra? Es el más grande hipócrita. Porque uno debe ser original. Usted debe permitir que la palabra haga la obra. Usted debe permitir que el Espíritu Santo trabaje en usted, no el pastor, no la iglesia, sino que el Espíritu Santo le hable a su corazón por medio de la palabra, por medio de un encuentro sobrenatural, por medio de un sueño, por medio del mensaje que le habla, que le diga: mijo, arréglese. Pero hay gente que le obedece, y le obedece más al pastor, a los caprichos de un pastor, que a la misma palabra. Le obedece a la institución, le obedece a la organización, le obedece a la ideología, pero no realmente a la palabra. Amén o no. Hay gente, hermano, vea, inconforme, que se ha ido de la iglesia peleando con el pastor porque el pastor no les dice lo que quieren oír. Y claro, y ya entonces ya se hacen autopastores, se autoalimentan, se autoapacientan, se dan la autocena y el autolavatorio de pies. ¿Ustedes saben de qué línea de doctrina estoy hablando? De las cintas. Yo me he declarado, yo, Puli, no me da miedo, yo soy anti solo play. Escuchen lo que estoy diciendo. Anti solo play. No estoy diciendo que no crea en el play, pero solo play soy anti. Eso es un ismo. Eso daña, eso tiene veneno. Odio. Polarización. Amén o no. Por eso estamos como estamos hoy en día. El mundo está roto a pedazos. ¿Cómo es que es posible que hoy en día, hermano, los del solo play, que es que la autocena, hermano, que es, van a la tienda, compran el vino, se ponen en la casa, se toman la cena y se lavan los pies? Eso me lo contaron aquí. Y que no, es que el hermano José dijo. Y luego salen dos diciendo: no, otros defensores. No, hermano, es que el hermano José no tiene la culpa. Bueno, yo me podía sentar, hablar profundamente de eso. Amén. Ya veo cuellos enyesados así. Porque la verdad es la verdad. Entonces, mis hermanos amados, un verdadero bautismo con un verdadero arrepentimiento. Dijo el mensajero: sin el nuevo nacimiento, óigase bien, porque después de un bautismo genuino, tiene que usted luchar por un nuevo nacimiento. Amén. Debe de haber un sentir mutuo. Si usted tiene problemas con su compañero, usted no puede tener comunión. No puede hacerlo, porque están en desacuerdo con él. Pero si están en armonía, entonces pueden tener comunión. Así es cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor. Debemos estar en armonía con su palabra. Debemos haber nacido de nuevo. Y el Espíritu de Dios debe estar en nosotros, diciéndole amén a cada palabra que Él haya escrito. Entonces podemos tener comunión con Él. Comunión del año 62, ahí lo tiene. Amén.
¿Cuántos saben que el profeta predicó tres veces el mensaje de comunión? ¿Cuántos saben eso? Tres veces el mensaje de comunión. Y bien curioso, año 57, creo que fue en abril del 57. Después predicó comunión, mire, 18 de abril del 57. Luego predicó comunión el 4 de febrero del año 62. Y el último mensaje que predicó en Tabernáculo Branham el 12 del 12 del año 65 fue comunión. Bien, en el mensaje del profeta comunión del año 62, el profeta dijo lo siguiente. ¿Cuánto le queda a un profeta? Aquí no idolatramos hombres, pero tenemos un mensaje que nos guía y que es nuestro GPS, gloria a Dios. Dice el profeta en el mensaje de comunión del 62, dice: ahora, otra cosa que ha estado en mi corazón por mucho tiempo, iglesia, oren por esto. Todos ustedes que están aquí saben que desde que yo era un muchacho no he estado satisfecho aquí en este país. Con todo mi corazón siempre he anhelado por el oeste. Y me acuerdo de cuando estaba cortándole la grama a mi suegra, ahí en el lugarcito que pertenecía a la iglesia, que ese lugar, yo estaba sentado en los escalones y el Espíritu Santo me habló. Él dijo, abro comillas, no te puedo bendecir más hasta que me obedezcas por completo. Aleluya. Si esto le dice el Espíritu Santo a un profeta, yo me quedo en pañales. No te puedo bendecir más hasta que me obedezcas por completo. Oiga, mensaje de comunión. Estoy hablando de que ese día que predicó el mensaje de comunión, ese día repartió la Santa Cena. No sé si me estoy explicando bien. El profeta, antes de repartir la Santa Cena, daba algún tema alusivo a la comunión, que comunión es Santa Cena. Luego explica el profeta en el mensaje de ordenación que esa palabra comunión fue tomada, fue del catolicismo, pero que la palabra correcta es la cena del Señor. Amén. Pero predicando ese mensaje, el mensajero es honesto y dice que el Espíritu Santo le dijo: no te puedo bendecir hasta que me hayas obedecido por completo. Dice, así como Abraham Dios le dijo que se separara. Amén. Y que se fuera allá solo. Y cuando lo hizo, se llevó su padre y su sobrino. Y Dios le dijo, se va solo. Y es la familiaridad. Lo hizo pecar. ¿Cuántos nos hemos sido llevados, manufacturados y hemos cometido errores por los afectos? ¿Vio que a la iglesia le falta honestidad? Si un predicador dice, ¿cuántas veces nosotros hemos fallado a Dios por dejarnos manipular de los afectos? Y contestan dos. Yo diría, amén, amén, yo el amor a mi familia, a mis hijos, a lo que sea, me manipula. Y a veces no cumplo la palabra por alcahuete. Me porto como un hipócrita a veces. Digo amén al mensaje, pero no lo vivo. Ese es usted, ese soy yo. Decimos mucho mensaje, 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 mensaje. Pero a veces pasa algo en la casa y tapamos y no aplicamos el mensaje. Eso sí, nos sentamos a criticarle la vida a otro, pero cuando pasa en nosotros, nos quedamos callados. Amén. Me aman, ¿verdad? Los espero el domingo en culto. Porque el ser humano es muy bueno para mirar para afuera. Amén. Decía a mi esposa hace tiempo, tengo un mensajito preparado para explicarle a la gente que el problema no está en el mundo, sino que lo tiene usted. ¿Por qué, hermano? Porque es de la manera como usted mire las cosas. Usted le tira al mundo, le tira al mundo, le tira al mundo. ¿Y sabe qué usted está haciendo? Está creando guerras.
Porque uno de los éxitos para ganar una guerra es pensar en no hacerle daño al enemigo. Acuérdese de eso. Repita conmigo. Uno de los éxitos para ganar una guerra es pensar en no hacerle daño al enemigo. Amén. Aplique la autocrítica desde su casa. Por eso es que la palabra de los ministros les dicen que si usted no tiene su casa en orden, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor afuera? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que es la palabra? Que el Señor nos ayude a todos, mis hermanos amados. Entonces, dice así el profeta: y se llevó a su padre y a su sobrino, y hasta que Abraham completamente obedeció a Dios, entonces hubo un cumplimiento total de lo que Dios le había prometido. Entonces usted va a decir: hermano, el Señor a mí ¿por qué no bendice? Ay, Señor, a mí ¿por qué no me escucha? Hermano, porque no le ha obedecido por completo, porque no ha vivido la palabra por completo. Pero cuando le obedezcamos, y me incluyo yo, por completo, las promesas completas de Dios se vacían para usted, como predicó el hermano aquí el domingo. Posesiónese, apersónese totalmente de la palabra y diga: es mía. Amén. Vamos a mirar qué da el profeta, porque todos tenemos una atadura, ¿sí o no? Le decía alguien le decía esta semana: todo el mundo, por picadito a loco que se las pique de santo, tiene una debilidad. Vengan a mí con cuentos raros a mí aquí. Dice el profeta: y la atadura, mejor, dice el profeta, aleluya, la atadura, o mejor, una de las ataduras principales que me tenía ligado aquí, ¿era quién? Repitan. Mi madre, dijo. Oiga, tremendo que la mamá de uno sea atadura, ¿no? Dijo el profeta, la atadura, dijo, una de las ataduras. Mucha gente tiene ataduras, y más de una, que me tenía ligado aquí, era mi madre, dice el profeta. Ustedes saben, ahora mi madre ha partido para estar con el Señor, y yo no sé qué debo, no sé a qué lado debo inclinarme, ni qué hacer. Así que oren por mí. Amén. Amén. Oiga, se le murió la mamá al profeta y él se quedó sin saber qué hacer. ¿Qué hago, hermano? Ahora sí, ¿por dónde me inclino? Mi hermano. Yo esas palabras no se las he escuchado. ¿Sabe por qué creí en este mensaje? Por la honestidad de un profeta. Porque era un hombre transparente, humilde, honesto. No tenía pelos en la lengua para reconocer que era un humano y se equivocaba. Ayer le decía a un hermano: hermano amado, está todo bien. Le dije: muy bien con el programa, aleluya, y todo bien. Pero es que a ese cuento que yo escucho le falta un pedazo, hermano. Yo no puedo escuchar de un ministro o de un ministerio diciendo: sí, hermano, es verdad que nosotros nos hemos equivocado, sí, hermano, hemos cometido fallas, sí. A este cuento le falta un pedazo. ¿Cuál? No, ¿cuáles son las fallas? Porque es como si yo llego y le digo a mi esposa: mi hija, venga para acá, perdóneme por si en algo le ofendió. No, papito, ¿cómo así que sin algo? No, ¿qué hizo? Porque la ley para acabar con la guerra de la paz es perdón, reconciliación, reparación y promesa de no repetición, verdad. Cuando un pueblo está en guerra y no recibe la verdad, nunca habrá paz, siempre habrá guerra, porque la paz trae la luz, la paz, la verdad trae la luz. Escucharé la verdad y ella nos hará libres.
Pero no, no, sí, hermano, sí, nos hemos equivocado. No, el país necesita una verdad. Si los pastores se han equivocado, digan la verdad. ¿Dónde metieron la pata? Reparen el pueblo, confiéselo y el Espíritu Santo volverá. Eso lo aseguro porque es promesa. Aleluya. Pero al hombre le falta eso. Le falta el talante de un profeta. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Si usted va donde un hermano y le dice, hermano, vea, quiero pedirle perdón por si en algo. No, a mí no me sirve eso. ¿Cómo decir que por si en algo? Venga para acá. Quiero pedirle perdón porque mientras usted estaba afuera o mientras, mira, yo me senté a hablar con fulano mal de usted. Yo pensé esto de usted. Yo le robé 20 euros. Yo lo he criticado por la espalda. Yo tengo raíz de amargura contra usted. Yo me le llevé a su mujer. Yo me le llevé esto. Lo que sea. Pero hable abiertamente. Eso es un verdadero arrepentimiento. No a medias tintas. Amén. ¿Cuánto lo quieren? Es la palabra, ¿verdad? Oh, Señor, ¿cuánto me hacía falta estar aquí? ¡Qué maravilla! Aleluya. Colóquese de pie, el tiempo se terminó. Mire, vea. Me pasé 15 minutos. Dice hermano Julián. Sí, señor, o sea, termine, acabe. Mire, hermanos amados. Rápidamente. Bautismo correcto, genuino, nuevo nacimiento. Amén. Congregarse. Congregarse. Un creyente de este mensaje tiene que ser obediente y congregarse en una iglesia y tener un pastor. Usted no puede ser una rueda suelta, ni estar de iglesia en iglesia, ni de grupo en grupo, como una cabra brincando de charca en charca. Eso le hace a usted mostrar una naturaleza de cabra. Amén. Un creyente debe congregarse con una iglesia establecida. Eso lo dijo un profeta. Amén. Debe de ofrendar. Otro requisito. ¿Cuánto lo creen? Y aunque no nos gusta hablar de estas cosas, y casi nunca lo hago, casi nunca usted me va escuchando a mí hablar de plata y esas cosas, pero me toca así lo por obediencia a la palabra. Debe pagar diezmos. Hermano, tiene que pagar. Un creyente de este mensaje genuino que tenga autoridad moral tiene que pagar diezmos, hermano. Pero no diezmos con descuento, como los he visto. Diezmos con descuento. Hermano, ¿cómo son? Sí, hermano, que yo diezmo de lo que me sobra. Llego y cobro 1,000 euros. Compro la comida que son 200, pago el alquiler que son 300, saco lo de la gasolina que son 100, pago la luz y el agua, pago por aquí y luego le quedan 50 y 10 más de 50. Ladrón, dijo la Biblia, robará el hombre a Dios. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque toda la nación me ha robado. Traed las ofrendas y los diezmos se las folí. Dije, y pruebe su cristiandad ahora en esto. Y les bendeciré y abriré las puertas de las bendiciones hasta que sobre y abunde, dice la palabra. Pero hay gente que diezma cuando está de buen genio. Hay gente que diezma cuando le sobra. Hay gente que diezma cuando no le toca pagar la cuota. Si se le rompió el coche, ese día no, hermano, me gasté la plata. Pero oiga, le pellizcan a los diezmos. Usted sabe que la Biblia habla en Levítico de los intereses de los diezmos. ¿Sabe usted eso? La Biblia habla del que se gasta los diezmos, tiene que pagar el coche, es el 25, la quinta parte. Pues a ver, ya los doctores en Biblia. A ver, ¿la quinta parte es qué es? De lo que usted está tocando, lea la Biblia y verá. Póngase al día con eso, no sea ladrón. Ay, me dijo ladrón. A ver. Yo aquí no sé quién diezma ni quién no. Si usted dice me dijo ladrón, usted no diezma. Yo no lo sé, ni me importa. Amén. Ay, es que hoy me dijo ladrón. Y yo le dije ladrón. Si usted está el día con Dios, usted no es ladrón. Pero si no está el día con el Señor, es un completo ladrón. Ay, es que usted me lo dijo. No, lo dijo la palabra. Vosotros me has robado, dijo la Biblia en Zacarías, capítulo 3. Amén.
Dice la hermana Ana así: ¿puede un cristiano ir al cielo si él o ella no paga diezmos? Amén. ¿Usted qué opina? Pregunta, conducta de doctrina 543, extractos, pregunta 136. ¿Puede un cristiano? Oiga, hermano, esto primero, a ver, regáleme. A ver, con soberanía, levante la mano. ¿Me regalan 5 minutos? Levante la mano. No, si no, paramos ya. A ver, vamos a contar soberanía. Listo, 5 minutos. Bien, aleluya. Hermanos amados, mire. ¿Puede un cristiano ir al cielo si no paga diezmos? Amén, ¿usted qué opina? Dice, ahora, yo no pudiera decir sí o no. Si se va al cielo o no se va al cielo si no paga diezmos. Yo no voy a decir eso, dice. Pero yo creo que cada cristiano está obligado a pagar diezmos porque es un mandamiento del Señor. Amén. Primero que todo, esto es una revelación, mas no una imposición. Porque gracias a Dios, siempre le he dicho y en reuniones ministeriales les he dicho, yo creo que un siervo del Señor debe trabajar, hermano, para que no esté a toda hora dependiendo de la iglesia. Si no, la iglesia va a decir, es que yo mantengo ese pastor, es que yo lo que él tiene se lo di yo. Yo no creo en eso. Toda la vida he creído que un hombre debe trabajar. Mire ahora lo que pasó en la pandemia. Vino la pandemia, se vaciaron las iglesias y los pastores se murieron de hambre. Porque viviendo de la tetica de la economía de la iglesia. Pero si un pastor mantiene su economía, en vez de estar esperando que le den, él da, él ayuda. ¿A cuántos de ustedes en pandemia no los llamé y les dije, hermano, qué le hace falta? ¿Qué necesita? ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Primero, una revelación con Dios. Esto es entre usted y Dios. Yo creo que cada cristiano está obligado a pagar los diezmos porque es un mandamiento del Señor. Bendito es. Benditos son los que cumplen todos los mandamientos para que puedan tener derecho a entrar en la vida, el árbol de la vida. Ahora, yo sí creo que el pagar diezmos es esencial para la experiencia de un cristiano. Voy a tocar eso en otra pregunta en unos momentos. Y yo sé que hay otra en relación a eso. Amén, hermanos amados. Ahora, no es como otros que llegan y manos se colgan en un lugar y pagan el diezmo en otra parte. Como el cuento, ¿no? ¿Cómo el cuentico ese? Los ratones comen aquí y viven enfrente. Amén. Usted paga diezmos donde se congrega, hermano. Eso lo sabe mi hijo que está por ahí jugando. Usted va a un restaurante a comer y le sirven un buen plato de comida. ¿Y a dónde paga la factura? A ver, ¿a dónde? Pues va a la caja y paga, hermano. Porque si usted se pone y come una vez y no paga, no lo vuelven a dejar entrar por ladrón del alimento. Y lo mismo pasa con las ofrendas. ¿Cuánto lo creen? Congregarse, ofrendas y diezmos, bautismo bíblico. Digo el mensajero lo siguiente: si usted viene y toma la Santa Cena y va y vive una vida distinta a la que debiera de vivir un cristiano, trae reproche y desgracia a la causa del Señor Jesucristo. ¿Lo entienden? Si usted es un cristiano, venga. Y si no lo es, no lo haga. Asegúrese de estar bien parado con Dios antes de hacerlo, de venir a tomar la Santa Cena. Voy a leer este último extracto del mensaje de comunión y con eso nos vamos. Perdonen, hermanos amados, el tiempo que les quité. Comunión, acuérdese de esto, comunión en Hechos 57, de 18 de abril, ¿verdad? Dijo, comunión de febrero
del 62 y comunión del 65, del 12, del 12. Amén. Me pareció algo aquí especial en esto. Vamos a leer el último mensaje de comunión. Nos estamos preparando ahora para celebrar algo muy sagrado aquí. Hace algunos días me llamó un buen caballero cristiano que nunca había tomado. Él sabía que nosotros la tomábamos literalmente. Ellos la toman como lo llaman Santa Cena espiritual, no de manera física sino espiritual. Lo cual en cuanto a comunión se refiere está bien, porque comunicarse quiere decir hablar. Y el hermano me dio esta escritura y me dijo: hermano Branham, ¿no cree usted que ahora, cierro comillas y cierro signo de preguntas, no cree usted que ahora, dice el profeta, la razón por la que digo esto es para el profeta, dice, para el profeta, la razón por la que digo esto es, hermano Branham para, voltea y dice: ¿está todo bien, hermano Perry Green? El hermano Green voltea y le responde: sí. Amén. Sigue el profeta predicando y dice: ven, por eso es que estoy diciendo esto, para que usted pueda entender lo que está haciendo. Si usted entra en algo a ciegas y usted no lo sabe, no sabe lo que está haciendo, ni siquiera puede tener confianza si no sabe lo que hace. Pero uno debe de comprender lo que hace y por qué lo hace. Amén. Rostro inclinado y oramos. Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias por la vida, por tu bondad. Padre, gracias por tu palabra también. Perdóname mis fallas, mis errores, que posiblemente son muchos, pero me meto bajo tu santa gracia y misericordia y tu bondad para que ella pueda lidiar conmigo, Padre, y con el pueblo también. Ayuda a mis hermanos. Te pedimos, te ruego que nos ayudes a prepararnos para ese evento tan maravilloso el domingo en la tarde, que tú puedas hablarnos al corazón y si hay algo que corregir, tú puedas hacerlo mediante tu Espíritu Santo. Como dijo el profeta, el Espíritu Santo me habló, dijo, que el Espíritu Santo pueda hablar a esta iglesia y si hay algo que arreglar, aún hay tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo coloco esta iglesia en tus manos. No somos los mejores, pero tampoco somos los peores. Estamos en el camino, dijo el profeta. En el nombre de Jesucristo, gracias por la vida y por tu bondad. Amén y amén. Shalom para todos y perdón por el tiempo quitado. Shalom. Amén. Vamos a orar para ser despedidos, mas no es su presencia. Amén. Y saldremos de este lugar cantando en la cruz, en la cruz. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por hacerte presente aquí en este lugar, en medio nuestro, hablarnos directamente a nuestros corazones, Señor. Salimos agradecidos contigo, Señor. Padre, porque es mejor escucharte, Señor, que tú nos hables a nuestros corazones, Padre. Una vez más salimos contentos y agradecidos, Padre. Llévalos con bien a nuestros hermanos, a sus hogares, Padre. Y si es tu voluntad, poder estar aquí nuevamente en el próximo servicio, Señor, glorificándote tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Te lo bendiga, hermanos. En la cruz, en la cruz. Pero el pecado fue a Jesús, postrele mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendito en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y la mancha de mi alma, yo la vi. Fue allí por fin, yo
sobre una cruz, sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien hace santo. En la cruz, lo primero vi la luz y la mancha de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. Venció la muerte, venció la muerte con poder. Confiar en Él es mi placer, morirlo de Él. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por